Asimismo, dale un saludo muy especial a todas nuestras madres usuarias del programa Juntos. Efectivamente, el programa Juntos, este año, siempre a inicios del año escolar, realizamos una campaña de actualización de datos de hogares. ¿Qué significa esta campaña de actualización? Significa actualizar todos nuestros datos de nuestros hogares para que luego nuestros gestores juntos vayan a revisar sus corresponsabilidades tanto en salud y educación para el cumplimiento. De esta manera poder otorgar el incentivo económico de 200 soles cada dos meses que tienen los hogares en la región Ucayali. Esta campaña que se está ejecutando a nivel de nuestra región de Ucayali ya se ha iniciado este mes, decían, para actualizar este nuevo año 2023, por supuesto, ¿no? Generalmente nosotros empezamos siempre a inicios de año, porque empezamos el año escolar en marzo, generalmente. Sin embargo, nosotros tenemos alrededor de 7.500 hogares juntos en la región Ucayali, los cuales debemos de actualizar sus datos e informaciones. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, la familia se ha mudado de lugar, o sea, de un punto a otro. Otro punto es cuando el estudiante pasa de inicial a primaria o de primaria a secundaria. O caso contrario, en el miembro objetivo del programa Juntos ha acabado la edad escolar. Asimismo, tenemos también la actualización cuando los hijos se cambian de colegio. De repente han estudiado en un colegio A o un colegio B. Otro término también es cuando un integrante del hogar sale embarazada. Entonces debemos de realizar nuestras actualizaciones. Todos este tipo de actualizaciones generalmente estamos relacionados con las unidades locales de empadronamiento de nuestra jurisdicción. Si bien es cierto, se preguntarán qué son las unidades locales de empadronamiento. Son las áreas de todas las municipalidades distritales y provinciales de la región Ucayali que realizan la clasificación socioeconómica de los hogares juntos, donde también realizan la actualización. Por lo tanto, nosotros cumplimos una verificación y un intercambio de datos con el SISFO para poder realizar este tipo de campañas de actualización de datos que se realiza